Lindo y querido, así es México, un país que se encuentra en la lista de viaje de muchos peruanos. Tiene tantos lugares para visitar, pero en esta nota nos concentraremos en su capital, conocida como México DF. O ahora llamada Ciudad de México, la cual es muy grande y se requiere de taxi o transporte público para movilizarse. Te recomendamos iniciar tu paseo por el centro histórico, en donde se ubica la emblemática plaza El Zócalo. Luego, a pie, puedes llegar al Palacio Nacional, Templo Mayor, Alameda Central y la famosa Plaza Garibaldi, conocida por sus shows de mariachis. Si quieres aprender más del arte e historia mexicanos, puedes visitar el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Antropología y el Museo de Frida Kahlo. Es importante señalar que ninguno abre los lunes y requieren pago de entradas. Un lugar que merece mención especial en una visita a Ciudad de México es la Basílica de la Virgen de Guadalupe, que además de la famosa y venerada imagen, tiene otros atractivos como la reliquia de San José Sánchez del Río, el Cristo del Atentado, la Capilla del Sagrario y el reloj astronómico. Tenga en cuenta que el Museo de la Basílica, con más de 4.000 obras de arte, se ubica a la espalda de la antigua basílica. Si tienes tiempo y te gusta el contacto con la naturaleza, hay opciones imperdibles como el Bosque y Castillo de Chapultepec, que ofrece la Casa del Lago y sus hermosos jardines. Además, puedes conocer los distintos jardines botánicos, el Museo Tamayo, entre otros. Otro lugar imperdible son las pirámides de Teotihuacán, cuya entrada es de $5 y en la que podrás apreciar la Ciudadela, el Templo de la Serpiente Emplumada, la Pirámide del Sol y la Luna. Está abierta todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y está a 1 hora y 15 minutos de México DF. En cuanto a la vida nocturna, esta es muy intensa en la capital mexicana, con bares, restaurantes, discotecas y plazas en donde se ofrecen espectáculos al aire libre. El tema gastronómico también es algo característico del país azteca, con platos como tacos, mole, enchiladas, escamoles, pozole, sopa de lima. Además, en el arte dulce tenemos las conocidas aguas frescas, paletas y marquesitas. Ya tienes tu guía para llegar a la Ciudad de México, que al son de los mariachis y la calidez de su gente, espera recibirte con un ambiente lindo y querido.